Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal, chicos, chicas, seáis bienvenidos a la serie y al episodio siguiente. Vamos a continuar de este punto, que es Argonia, como ya sabéis, ¿no? Vamos a ver si podemos averiguar más cosas, chicos. Jessica, como sabéis, no está en el equipo, ¿verdad? Desapareció sin decir nada y ahora tenemos que buscar a ver la forma de encontrarla, ¿no? A ver si, bueno, pues sigue viva. Esperemos que sí, porque si no, menudo jaleo se va a montar aquí, ¿no? Bueno, vaya combate que tuvimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Contra Dolmagos, chicos. Creo que la desaparición de Jessica fue por coger el cetro de, bueno, precisamente de Dolmagos, ¿no? Ya sabéis, ese cetro pues era diabólico, por decirlo así. Al cogerlo Jessica pues desapareció y creo que, bueno, tiene que ver con esto, con el cetro. Pero bueno, esto lo averiguaremos en este capítulo, chicos. Vale, vamos a ver. Vamos a dirigirnos al siguiente punto, que es Arcadia. Vamos a coger, como siempre, el amigo felino, el tigre, el tigretón, que nos acompañe hasta este punto que, bueno, no es que esté lejos, pero, bueno, tampoco está cerca, ¿no? Precisamente. Así que, a ver, vamos a ir por aquí. ¿Por qué? Porque se supone que antes había un sendero que estaba bloqueado, ¿vale? Y ahora con, bueno, todo lo que ya ha pasado, con Dolmagos y demás, pues, el camino este está desbloqueado, chicos. Que es el que lleva a Arcadia. El siguiente punto, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a matar a estos, ya que estamos. Le aumentamos un poco el nivel, venga. Mira, uno ha muerto. Hostia. Qué guay. Vale. A ver, nos dejan un cofre con una planta medicinal. Bueno, no está mal, vale, por aquí. Acordaos que en esta región, recalco, chicos, hay muchos cofres, ¿eh? Ya los cogimos todos. Eso sí, en su momento, hace tres partes, me parece, al llegar aquí, pero cogerlos todos. Todos los que haya. No sé si más, que no están accesibles todavía, pero, en fin. Todos los que sí lo están, están ya obtenidos, así que... ¡Oh, un limo, tío! ¡Limo verde! ¡Hostia! No, espera, con Rico vamos a usar la descarga. Que quita un porrón de vida. Vamos a ver, y con Yangus. Esto, a este, vale. Y Angelo. Angelo, ¿qué puedo usar contigo? Habilidades, nada, vale. Ataque simple, venga. ¡Oh! Joder. Hacer puñetas, el limo, muy bien. ¿Es por aquí? Sí, vale, ya es todo recto. Ya prácticamente es todo recto, chicos. Y llegamos al siguiente punto. Vamos a ver. Toma ya, los dos han muerto. Joder. Madre mía, tío. Maldita lanza, tío, Golpe crítico los mata.
Vale, por aquí, vamos a ver, vamos a... ¿El tigre puede pasar? Sí, vale, vale. Había un cartel ahí. Quería leerlo, pero, en fin. Imagino que no nos contará mucho. Vale. Aquí el tigre no puede pasar. No tiene licencia, bueno. Veamos. La música ya deja aquí algo que pensar, ¿eh? Una catástrofe, tío, vamos a ver. Esto se supone que ya es Arcadia, ¿vale? Y como tal, pues, es un pueblo y... Bueno, pues tiene sus tiendas y sus cosas, ¿no? Vamos a intentarlo primero, pues a ver qué coño está pasando aquí. Porque, si no me equivoco, solamente hay un camino. Ahora, ¿no? Que es entrar en aquí. Está todo el mundo bloqueando los pasos, como veis. Ese pasillo está bloqueado. Aquí no se puede entrar. En fin, solo hay un único camino, que es por aquí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Estamos en la mansión. Bueno, hombre, ¿qué ha pasado? Ella me ha paralizado. Con un solo conjuro. David está arriba, pero no tiene ninguna posibilidad de vencer solo a esta chica. Por favor, ayúdale. Vale. Está arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver. Luego tendremos tiempo de, como siempre, pues... explorar todo, chicos, ¿vale? Así que... De hecho, aquí hay un montón de cosas para explorar, a pesar de que es un pueblo muy pequeño, pero... En fin. ¡Oh! Mira, está ahí, tío. ¡Mira! Jessica, pero... Está diabólica, tío. ¡Hostia! La ha poseído Satanás, tío. Maldito cetro. ¿Qué tendrá ese cetro, no? ¡Hostia, tío! What could you possibly do to protect me? Move! Of course, master. Man, estáis cagados, tío. Estáis cagados. Con caca en los calzoncillos. Joder. No me extraña, ¿no? Yo veo a esta tipa con esas pintas y madre mía. Me faltan piernas para correr, joder. I regret to inform you that I knew you were coming. I foretold this encounter. Consequently, I have already mastered the spell necessary to eliminate a pesky little wand waver like you. So, away with you. Go back to where you came from. Vaya voz, tío. Vaya voz de... maquiavélica, tío. Hostia. Nah, imposible. No, no, no. No se puede hacer nada. Manda, insiste, hostia. Vamos ahí, venga. Dominico. Alakazam. Alakadabra. Lo que coño quieras conjugar. Uy, qué miedo, tío. Ops, ha entrado alguien. ¡Ey! Somos nosotros, Jessica, Riku. Más algo. Te han comido el cerebro, joder. I'm not in the mood to take you all on at once. If I were you, I'd prepare a more sturdy defense for our next meeting. And perhaps a shroud. Vale, bonita amenaza, ¿verdad? Joder. ¿Qué coño, Jessica? ¿Qué cojones te han pasado, tío? Jessica, no. Tú antes molabas. Eras de los nuestros. Joder. That
Master. Get off me! You disgusting piece of filth! What? Enough! Go and give Sir Leopold his dinner. Can't you see I have business to attend to? Of course. Yo. It seems I am indebted to you. Sí, en deuda no. Me debes la vida, tío. Te he salvado toda la vida. Así, de forma gratis. ¿Por qué he llegado a tiempo? Si no, está... Vamos, me han muerto. A ver, no sé quiénes sois, pero imagino que vosotros sí sabéis quién soy yo. Sin duda habréis oído hablar del gran mago Domínico. Pues no, tío. No te conocen ni en tu casa, seguro. Pero bueno. A ver. Vale, nos deja que le llamemos Amo. Amo Domínico. Sí. Cuando vuelva no será precisamente para darlos la bienvenida. Ni a nosotros tampoco. A ver, un recado. Vamos a ver qué quieres, tío. A ver, te salvo la vida. Y ahora me pides un recado, tío. ¿De qué vas? Vale, a ver. Nos pide una piedra. Crambatle. Hay dos joyas llamadas minerales Cran, que han pertenecido a esta familia durante generaciones y que albergan un gran poder mágico. Vale, o sea, nos pide una piedra, ¿no? O un par de piedras. Vale. Bien. Ah, sí, vale. Estos tipos viven en una pequeña casa situada justo bajo la fuente del patio. O sea, justo viven por aquí cerca, ¿no? Tenemos que ir a visitarles para, digamos, coger algo. Creo que no estaba una llave, ¿no? Para abrir el siguiente destino, que era una torre. Que ahora no está abierta, hace falta algo, pero... En fin, a ver, ¿esto no está algo? Cenizas de santo. Este polvo tiene la capacidad milagrosa de acabar con las maldiciones de objetos malditos. Si, por ejemplo, lo mezclas con una apestosa cota de zombie, el resultado será una brillante armadura. Lo sabemos todos, ya la tenemos. Gracias por tu amabilidad. Don Libro, pero llegas tarde. Llegas 50.000 años tarde, pero bueno. No está mal, ¿eh? Gracias. ¡Oh! Vaya pote, ¿no? Esto es un megapote, tío. ¿Me lo puedo llevar? Sí, pero yo aquí necesito una grúa, tío, para llevarme esto. Joder. Bueno, a ver. Aquí cosas. Armario, ¿qué me das? Bastón de mago. Y aquí, nada, vale. Uy, este pote, pues... Me da la tentación de llamármelo, conmigo. Pero claro, pesa más que su... Vamos. Joder. Con ese pote sí es de que se hacen cosas grandes, Joder. Madre mía, tío. Vale. Por aquí tenemos jarras. A ver. Panacea menor. Frasquito de agua mágica y ya está. Vale. Más libros. Nada por aquí. Y aquí. Aquí sí. Un libro infantil titulado El hechicero y el bastón. A ver. Joder. Vamos a ver. Resumiendo, ¿es una receta o no, tío? No te enrolles. No me cuentes tu vida. Libro. Sí. Vale. A ver qué es. Bastón de antimagia. Un bastón de fuego más un bastón protector. Vale, imagino que el bastón protector será el bastón rúnico, ¿no? Más el bastón de fuego. Vale. Bueno, como es el bastón ya, pues... No merece mucho la pena crearlo, ¿no? Porque de hecho no sé si siquiera tenemos los ingredientes para empezar. El bastón rúnico sí, el bastón de mago... Lo hemos cogido, pero no sé si es este o es otro. El bastón de mago. Pero en fin... Da igual, porque a fin de cuentas, como ya sabéis, tenemos el bastón resurrector, que es mucho mejor y... Bueno, pues... Tampoco merece la pena.
crearlo, ¿no? Así que, pero bueno, ya vosotros, ¿no? Si queréis crearlo, pues lo creáis y ya está. Vale. Esto es la cocina, ¿no? Parece. Vale. Aquí estaba la mini medalla. Vale, bueno, pues sigamos. Vamos a ver. Ahora que ya hemos recogido un poco de formación. Bueno, a ver si podemos explorar un poco más el pueblo, ¿no? A ver, ¿aquí puedo entrar? Ah, aquí he entrado antes, vale, vale. Nada, bueno, pues salgamos, chicos. Vámonos. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. A ver, amables, ¿me dejáis explorar el pueblo? Gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, vale, vamos a ver. Vamos a intentar hacer lo siguiente, chicos, que esto es importante, aunque, si no me equivoco, solamente se puede hacer ahora, una única vez, ¿no? Que es entrar en una casa. A ver si me acuerdo cuál era, el cual, bueno, había una persona dentro que nos daba la opción de poder comprar una simiente de destreza. Y creo que es aquí, en esta... A ver, sí, esta es, esta casa, vale. Vamos a ver. Hola, ¿quién me vende simientes de destreza, por favor? Gracias, ¿eres tú? ¿Hola, amigo invisible? No hay nadie, tío. Se estará echando la siesta, ¿no? Un sueñecito. Bueno, nada. Ya volveremos más tarde, entonces. Una pócima chocante. Vale, hay dos cofres ahí, hostia. Riku, mete la mano, tío. Y ábrelos, joder. Bueno, ya vendremos, ¿no? Porque aquí creo que sí. Antes de irnos, estaba el tipo este. Vamos a... Bueno... Ya por fin, pues, ir por todos los sitios para coger cosas, ¿no, chicos? Vamos a ver. Para empezar, vamos a ir por... Aquí. La iglesia, creo que es esto. Sí. Vale. Ah, mira, encima puedo subir, joder. Qué guay. ¿Y esto dónde lleva? Ah, esto nos lleva a la otra parte, ¿no? Joder. Sí. Vale, no. Vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No, es que yo creo, fijaros, en todas las iglesias de todas las ciudades, en la... aquí no hay nada, ¿no? No hay objetos ni nada. No hay ni jarras, ni cofres, ni nada. Solamente está la típica monja que nos deja guardar y hacer nuestras cosillas. Vale, nada, bueno. Vale. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Hola, niño. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿A qué juegas? Cuéntame. Oí que sucedía algo importante o emocionante, pero que ya ha terminado. ¿Ah, sí? ¿Qué es, niño? No sé. Vale, a ver. Por aquí. Aquí sí que seguramente hay cosas. Mira, a ver. Un trozo de sal gema por aquí. Aquí. A ver. La supermaza de guerra. Hostias. Esto era una potentísima arma para Yangus. Era una guadaña, si no me equivoco. A ver, sí, venga, no te enrolles, tío. Dame la mierda receta ya. Vale, a ver. Sí. Maza de guerra más un potenciador. El potenciador, si no me equivoco, es el brazalete poderoso. Vale, si lo tenéis y compráis esta maza. Que por cierto, esta maza la podéis sacar en Argonia. Hostia, esta estatua, tío. Hostias. Ay, se parece a Talos, ¿que no? Al coloso de mente, tío. Hostia. ¿Y esta? A ver. Es un ángel, ¿no? Hostia, tío. Una diosa, hostia. Pero esta sí, joder. Vaya. Pues como decía, esa maza la podéis comprar en Argonia, chicos. Si la mezcláis con este brazalete poderoso, pues sacáis
La supermaza de guerra. Para Yangus. A ver. Armarito, armarito. Nada, no tiene nada. Tacaño. Aquí hemos estado antes, vale. Perfecto. Esta mujer que nos cuenta, a ver, ¿qué miras? No solo los hombres son buenos artesanos de la piedra, las mujeres también podemos serlo. Ah, vale, venga, pues te dejamos en paz. A lo tuyo, venga. Si no, nos saca las uñas. Las que tenga, la pobre esa, ¿no? Bueno, vale. A ver. ¿Qué más podemos investigar? Por aquí, mira, hay una puerta. Vamos a entrar por esta. Nos lleva. ¿A dónde? Ah, estamos como en... dentro de un refugio, ¿no? Parece. Vale. Una cola de conejo por aquí. Aquí, a ver, que nos cuenta este libro. Mágico, por favor, no te enrolles, gracias. El diario de un artesano. Querido diario, mi aprendiz ha traído a un amigo al taller. Su nombre es Lorenzo. Menudo. Lorenzo, un momento. ¿Este no es el de... el propietario de... la mansión de Bacará? Sí, ¿verdad? No me acuerdo, creo que sí era este. A ver. Vale, nada. Bueno. Si no me da receta, pues nada. A ver. Otra estatua. A ver. Hola. ¿Te mueves? No, gracias. A ver. La estatua no creo que vaya a decir nada, ¿verdad? Oiga, bonita estatua. Nosotros no hemos estado aquí, ¿vale? Gracias. A ver. Es un libro titulado El caudillo de los anillos. A ver, ¿receta o no? Vamos a ver. Vale. El anillo supremo, un anillo antipar, más un anillo antil, más un anillo antiben. Más tócate los cojones, ¿qué cojones es esto, tío? No sé, bueno, supongo que serán tres anillos, tres accesorios, pero vete a saber cuáles son los nombres, porque no lo dice, pero bueno. Por aquí no hemos estado, a ver. Otro hombre que está aquí fabricando cosas, a ver. Ese enorme perro negro que tiene Domínico. Se llama Leopold. Ay, va, no lo he visto, tío. Sir Leopold. En mi opinión, es un chucho pedrunante. Hostia. Y muy fiero, además. Ah, sí, pues. Vamos a tener que estar en guardia, con el perro. Con el chucho. Vale, una moñiga. Qué asco. Joder. La bolsa va a oler aquí a mierda. Vale, nada por aquí. Librico, a ver. Es un libro titulado Oscura Tentación. Oh, hostias. Un libro del mal, esto es para pasarse al lado oscuro, ¿eh? Ojo, cuidado. Míralo. La tentación del lado oscuro puede ser algo terrible. Bastante, sí. Hasta el monje más devoto puede sucumbir a ella. Al parecer la cola de diablo y la murciélago tienen el mismo efecto sobre las armas sagradas. Esto es otra receta, ¿no? A ver. Sí. Un arma sagrada más cola de diablo más ala de murciélago. Hostia, ¿qué era esto, tío? ¿Qué salía aquí? Salía una lanza, me parece. Una lanza o un bastón. O una espada. Hostias, pues. Hay que averiguarlo, ¿eh? Por cierto, tenemos un montón de recetas, chicos, en el... nuestro querido pote, ¿no? Que la mitad de ellas creo que no sabemos ni lo que hace. Vamos a ver, recetas. Todas las recetas, vamos a ver. Sí, mira, esta, por ejemplo, no tiene nombre, vale. Que es la que hemos cogido, de hecho, ahora, ¿no? Vamos a ver. A ver, quiero más recetas. A ver. Ahora, vale. Tenemos una, tenemos dos con esta. ¿Cuál es? Falda de bandido más pañuelo, vale. Tenemos esta. Bastón de mago más bomba pétrea. Tenemos... esta está hecha.
El mío está también, porque está en verde, tío. El anillo supremo. ¿No será a lo mejor el anillo de inmunidad? Pero es que no puede ser, porque si no saldría. No. Las que están en verde quizás es el... la receta que se puede hacer ahora, ¿no? Es decir, tenemos los objetos necesarios en nuestro poder para hacer la mezcla, pero... sí, debe ser esto, ¿no? Porque... bueno, en fin, tampoco démosle mucha importancia, ¿no? Imagino que sí, si lo sabéis vosotros, dejadme en los comentarios, chicos, ¿no? Acerca de esto. Así salimos de dudas todos, ¿no? Vale, vámonos de aquí. Vamos, por aquí. Vale. Aquí ya hemos entrado. A ver, la taberna. A ver. Frasco de agua mágica con monedicas, 350. Otro frasco y ya está, vale. Piano, a ver, hola, ¿puedo tocarte? Gracias, no. Eso es que rico, uno quiere que los pianos suenen con él. A ver, hola guapa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vale. A ver, ¿y este qué hace aquí, tío? Vaya, cuántas ansias. Beber es algo que se hace por la noche. Vuelvan cuando se haya puesto el sol. Anda, ¿por qué, tío? Qué exquisito eres, ¿no? Joder. Vale. A ver, vamos a entrar en esta... esta puerta. Vamos a ver. Tenemos que buscar al, a un tipo, ¿no? Que es el que no está... es este, me parece. Este es el que está ahí sentado. Vale, no sin antes... a ver. Hola, coletitas, ¿qué tal? ¿Quieres saber qué estoy haciendo? Pues no me importa mucho, pero si insistes... estoy trillando las recetas de mamá. El abuelo siempre me decía que debía sentarme y trillar las cosas un rato si no las entendía. Así que intento trillar estas. ¿Ah, sí? Oiga. Madre, su hija está haciendo ahí travesuras, ¿eh? Que lo sepa. Venga, si quieres aplicar el castigo correspondiente, pues venga, toma, ahí tienes. A ver, te dejo la lanza si quieres. ¿Y le pegas en la cabeza? Vale, a ver. Un vestidito de piel por aquí. A ver, más libros, nada. Muy bien, a ver. Este es. Sí, esta es la casa de los Grand Battle. ¿Quién eres? Un aficionado, tío. A hacer misiones, simplemente. A ver. Su padre, pero no está aquí. Venga, joder. Está construyendo una torre al norte del pueblo. Necesitarás esto para entrar a verle. Vale. Una espada de piedra. Esto no está a pensar que es un arma, ¿no? Una espada, pues, se puede equipar. Pero no, es un objeto importante para abrir el... la torre, chicos, el siguiente destino, ¿vale? Mi padre se llama Ridon. Si consigues hablar con él, ¿podrías decirle que venga a visitar a su familia de vez en cuando? Vale, bueno. Si me pagas tú, se lo digo. Si no, pues... que te zurzan. Vale, a ver, nada por aquí, nada por allá. Cajones, no se pueden abrir. Aquí guardarán los calcetines, las bragas, nada. Vale. Pues venga, vámonos. A ver si ahora podemos entrar en... en la casa de antes, chicos. Donde estaba el tipo este que nos vendía la simiente de destreza. Vamos a ver si lo encontramos. Es que creo que era por aquí, ¿no? A ver. ¿Aquí qué hay? Mira, más barriles, vale. Cuajo en polvo y botella de leche. Vale, a ver. Por aquí. Nada importante. Eso, o qué rico uno quiere leer. Ningún libro. A ver. ¿Esto qué es? Es un número del verano de una revista llamada Nuestras Queridas Almas. Vale, tal, tal. Vale, ¿me da receta? No. Si no, te guardo. Sí, vale. Nos da algo, a ver. ¿Qué es?
mata zombies. Daña zombies más un útil sagrado. Es el talismán, si no me equivoco. Talismán sagrado, chicos, ¿vale? Es un accesorio. Creo que lo tenemos, de hecho. Y la mata zombies se puede comprar en Argonia, si no me equivoco. Joder. A ver un momento. Hemos encontrado antes una boñiga simple, ¿no? Y ahora encontramos una boñiga de dragón. La bolsa no va a aguantar tanto, ¿eh? O sea, la bolsa va a oler aquí pff, a perro muerto, tío. Hostia. Se nos van a escapar los objetos con razón, tío. ¡Qué asco! Humeante montón de estiércol de dragón. Humeante montón de mierda, tío, de dragón. Joder, qué asco. ¿Y para qué quiero yo esto, tío? En serio. Riku, ¿coleccionas mierdas, tío, en la bolsa o cómo? Y nunca mejor dicho. Joder. Este Riku... poco apestoso, ¿eh? A ver... vale, bueno, no me voy a contar nada importante, pues me voy. Esto, vale, nada. Espera, espera, había una jarra ahí. Espera, no, quieto. Da la vuelta, Riku. Había una jarra ahí que me he saltado, a ver. Esta, ¿tienes algo? No. Joder, entonces no sé para qué cojones entro, tío. Bueno. Vale. A ver. Por aquí hay dos puertas. Vamos a ver. ¿Hemos estado aquí? No, mira, joder. Qué mal rollo, tío. Las estatuas son colosos vivientes, tío. Es como Talos, ¿no? Talos, mira, tío. Tus hermanos gemelos. Salúdalos. Hostia, tío. Mira, mira, aquí más. Joder. Qué de estatuas, tío. A ver, esto que nos cuentan. En serio, este no es el bibliotecario, chicos, que le dimos dos veces, de hecho, ¿no? ¿O es su gemelo? ¿Su hermano gemelo? No entiendo, ¿por qué? Este es el tercero que vemos, que es clavado a él, ¿no? Joder. Son como los chinos, tío, todos iguales, hostia puta. Vale. Bueno. Cogemos esto por aquí. Nada. Cogemos una mierda. Por aquí abajo, a ver. Objeto, hola, gracias. Ningún objeto por aquí, a ver, en el armario. Esa señora me mira mal, no me gusta, pero bueno, me la pela. A ver, venga. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo va? No he robado nada, ¿vale? Estaba mirando si, bueno, si tenías algo para lavar. Soy el limpiador. A ver. Un cofrecico, aquí pinta en medio, tío. ¿Qué pinta aquí un cofre en medio? Un mazo gigante. A ver. ¿Cómo mola? Mazo gigante, a ver. Ataque 13. ¿En serio, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Ataque 13? ¿Qué mierda, no? Mira lo que baja, tío. Yangu se deprime con este hacha, nada. Ataque 13, tío, en serio. Igual será para hacer una mezcla, ¿no? Porque si no, mucho sentido no tiene, la verdad, pero bueno. A ver, nada por aquí. Aquí sí, vamos a ver. Le sacamos en clave. Es un libro titulado Canciones y baladas del mundo. Parece contener la letra del himno de Arcadia. A ver. Sí, vale, pero leer... o sea... esto es como leer un libro, no es como leer una canción, ¿no? Venga, sí. Hala, venga, muy bien. Bonita melodía, sí. Nada por aquí. A ver, el panteón de los dragones, hostia. Ya hace tiempo que los eruditos saben de un antiguo panteón de los dragones, situado en lo más profundo del desierto. Vale, a ver.
Hay quien dice que los dragones van allí a entregar sus almas debido a su lejanía y a su calma. Otra teoría, a ver, según la leyenda, hace mucho tiempo un ejército de dragones combatió al Señor de la Oscuridad en ese mismo lugar. Los dragones fueron exterminados y sus cuerpos caídos formaron los cimientos de lo que ahora conocemos como el Panteón de los Dragones. Hostia, tío. Eso suena chungo, ¿eh? Un lugar chungo. ¿Esto qué mierda es, tío? Venga, hombre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, tal, tal, tal. Venga, sí. El abecedario, tío. A ver. Sí. El abecedario. A ver, Riku no es tonto, ¿eh? Riku sabe perfectamente cuáles son las letras del abecedario. Pero bueno. Quien haya puesto eso ahí, pues... No sé, se merece un premio, la verdad. Vale, a ver. ¿Qué más podemos investigar? ¿Por aquí hemos entrado? Vamos a ver. Ya me pierdo. Me pierdo ya. No, ¿verdad? ¿Por aquí hemos estado? A ver. ¿Hay cosas? Sí, mira, aquí hay algo. Vale. Anillo de fuerza. Un accesorio. Monedicas, 27. Hola, joven, ¿qué haces? A ver, te pregunto qué haces, no que me cuentes tu vida, ¿vale? Gracias. Joder, tío. ¿Cómo se enrolla la gente aquí? Joder. Vale. Bueno, en vista de que no hay mucho más, chicos, ¿no? Vamos a... A ver si por fin está el tipo este. Que nos vende cosas. Bueno, una única cosa, la simiente de destreza. A ver si está. ¿Dónde coño estaba esto, tío? A ver. ¿Dónde cojones estaba? Estaba por abajo o por aquí. A ver. Esta casa era así, vale, vale. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí. No hay nadie. ¡Hola! Vengo a por mi simiente, gracias. No hay nadie, tío. Joder. ¿Dónde coño se ha metido este hombre, tío? En serio. Bueno, es igual. Ya la cogeremos, chicos. No hay problema, ¿no? Porque aquí se puede volver, como ya sabéis. Y... Hostia, tres cofres ahí detrás, tío. Esto es tienda de objetos. Vale, a ver. ¿Qué tienes? Bomba pétrea, mira. Explota al lanzarla y daña a todos los enemigos. 450. Vale, pues vamos a comprar una, venga. Para la bolsa, venga. Ahí, con todo el aroma de la caca. Muy bien. Vale, a ver. ¿Puedo dar la vuelta por aquí, tío? ¿En serio? Ah, sí, mira. Vale. Sí, pero no hay nada. Joder. ¿Esto está cerrado, no? Sí. Típica verja cerrada, tío. Joder. Imagino que esto... Nunca lo he comentado, chicos, pero estas verjas... Las que ya vimos también en Villahurto, en el castillo de Trodain, creo que también en... La guarida de Rubí... Se abren con la llave suprema. Es decir, la última llave que tenemos que coger, por supuesto. Que no tenemos, pero que se va a coger en cuanto se pueda. Y sí, esas verjas pues las abren esta llave, ¿vale? Así que luego ya pues vendremos a por esos cofres. Con contenido bastante útil, por cierto, algunos de ellos, así que no os preocupéis. Si os preguntáis qué va a pasar con esos cofres, ¿se van a quedar ahí o no? Pues evidentemente no. Se van a coger como se pueda, ¿no? Vale. A ver, hola, buen hombre. ¿Qué me vendes? A ver. Tenemos quiebra espadas, último puñal para Jessica. Vale. Boomerang de ángel, nada. Espada bastarda, nada. Esto sí, para Yangus, que le sube bastante. Bueno, 5 puntos solo, ¿no? Algo es algo, pero... Sí, venga, la pillo. Gracias, buen hombre. Y ya está, vale, creo que con estas armas, chicos, no se pueden hacer más mezclas, ¿vale? Con el boomerang de Algen, igual sí, si no me equivoco. Con la espada bastarda, creo que no. Pero bueno.
Si veo que me acuerdo de las mezclas que se pueden hacer, pues como siempre lo diré, ¿vale? Mezclas y, por cierto, armas y también defensas, ¿no? Vamos a ver. Bikini mágico, escudo mágico, sombrero mágico, máscara de hierro. Esto sube defensa, joder. Para Riku y Yangus. No, pero es que son 5 puntos solo. Y Riku 2, no compensa, ¿verdad? No, vamos a dejarlo así, chicos. Sin comprar nada, venga. Cuando sea la ocasión, pues vendremos a comprar más cosas. Vamos a ver, ¿por aquí qué hay? Este hombre tiene aquí una estantería. A ver, aquí guarda sus revistas porno, seguro. Nada. Aquí tenemos un trozo de esa aljema. Vale. No hay nada más, ¿verdad? Aquí hay una puerta que por donde hemos entrado. Aquí hay otra, a ver. Aquí sí puedo entrar. Eso es enorme, tío, ¿no? Joder. Vale, a ver. Aquí, ¿qué tenemos? Una túnica de evasión. Vale, aquí nada. Por aquí. Tachan, tachan. Sí, mira, mini medalla. Oh, ¿cuántas tenemos, por cierto? A ver. Mini medallas, 9, hostia. Veníamos antes teniendo 47, si no me equivoco, ¿verdad? Que es el último objeto que recibimos por parte de Mini en el castillo. Y no sé si con esto, imagino que sí, nos dará el siguiente. Vamos a... sí, vamos a mirarlo, chicos, ¿no? Antes de cortar y ver cuál es el siguiente punto, que ahora lo veremos, por supuesto. Pues vamos a ir allí, ¿no? A ver si nos dan algo más. A ver, por aquí. Se sale, vale. Perfecto. Aquí otra puerta. A ver. Ah, bueno, esto lleva... aquí otra vez. Nada, nada, vale. Bueno, en vista que no hay mucho más que investigar, está todo examinado. Menos... me gustaría llevarme la simiente de destreza, pero el tipo que está ahí no está. No sé qué coño estará haciendo, pero bueno. Ya le buscaremos, chicos. Vamos a ver, estoy en la iglesia. Nada, vale. Veamos. Nos falta por examinar un momento la posada. ¿Dónde está, por cierto, la posada, tío? La posada es esta. A ver. ¿Posada? ¿Es esta la posada? Sí, vale. Veamos. Hola, posadera. Tienes... bueno, un hostal muy pequeño, ¿eh? Pero bueno, me vale, mientras haya jarrones me vale. A ver. Nada por aquí. Por aquí sí, simiente de fuerza, perfecto. Por aquí tenemos, a ver. Libro. Más queso, por favor. Si te mueres por un pedazo de queso duro, prueba a mezclar un poco de salgema con queso normal. Vale, a ver, espera, 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 a ver, mezcla, ¿cuál es? Vale, esto sí es una receta como Dios manda, con sus ingredientes totales, ¿no? Queso duro, queso normal más salgema. Ahí está. Mira, otro más. Queso blando, leche fresca más cuajo en polvo más salgema. Perfecto, receta muy completita, vale. Mini medalla, este está aquí mirando las cervezas o... ¿esto qué es, tío? A ver, ¿qué haces? Bueno, hombre, cuéntanos. A ver. Se llega a una tienda a la que llaman el Mercado Misterioso. ¿Dónde, tío? Siguiendo el camino exterior de la casa de Domínico.
Ah, vale, mira, mira, esta pista es cojonuda, tío, mira, ¿veis? Pues... entonces, el tipo que estaba... donde os he dicho que vende la simiente de destreza, solamente está de noche. ¿Qué pista más cojonuda, tío? Gracias, ¿eh? El que está detrás, que no sé cómo te llamas, por cierto, pero bueno. Joder, pues menos mal, tío. Porque de aquí no me quería ir sin mi simiente de destreza. ¡Oh! ¡Oh! Pero si es Medea, tío. Hija mía, ¿qué haces aquí? Sí, la escucho. ¿Dónde estás? ¿En un cuarto oscuro, tío? ¡Sal de ahí! Sí. ¿Te lo preguntas tú o me lo pregunto yo? ¿Dónde cojones estará ahora? Sí, venga, vale, reza una oración por su alma, venga. Muy bien, no está muerta todavía, pero... en fin, quién sabe. Vale. Muy bien. Pues venga, ahora sí, chicos. Descubierta esta gran pista, ¿no? Sobre el tipo este que está de noche en la habitación. Aquí, vamos a ver. Oh, por fin, tío. Oh, ¿pero qué? Ese es un zombie, tío. ¿Qué cojones? Uy, uy, uy. Este me vende las... uy, uy, uy. Este, la simiente me la vende caducada, tío. Seguro. Bienvenidos al mercado misterioso. 2000 monedas de oro por uno. ¿Un qué, tío? Pero tú... ¿has visto las pintas que me llevas, tío? ¿Qué cojones me vendes? Vamos a ver. Este mercader... no sé confianza, pero... venga, me la juego. Vale. Simiente de habilidad. Caballero, no tendrás otra, ¿no? No. No te quedan existencia. Pues venga, vete a cazar ahí. Con esa cara zombie que me llevas. Amigo. Esos cofres, bueno, por un casual no me los das, ¿verdad? No, no me los da. Vale, vale, pues me voy. Me voy. Igual me echa ahí el aliento y nos convierte en zombie. Vale. Bueno, pues esta simiente ya sabéis para qué es. Aumenta... la destreza, ¿no? Sin subir nivel. Vamos a usarla con Riku. ¿Por qué? Me he fijado que con él, con valor, tenemos 55. A los 56 aprende una habilidad que es bastante importante. Porque, bueno, importante, digamos, del todo no es, porque ni siquiera es una habilidad que se pueda usar en combate. Es automática, pero vais a ver cuál es. Fijaos, ahora podemos lanzar conjuros con 3 cuartos de PM que se necesita normalmente. Es decir, gastamos menos PM al usar magias, al usar... fijaos, gasta... gasta, bueno, más o menos igual, pero... la maxi curación, por ejemplo, es un punto menos. Son 5. Pero sí compensa, ¿no? Evidentemente, para ahorrar PM. Luego hay otra más, que es valor también. Que ya nos reducía a la mitad todo el gasto de PM. Pero bueno, es un avance, ¿no? Por lo menos con Riku. Poder hacer conjuros con menos PM. Vale. Pues ahora sí, chicos. Ahora ya no hay mucho más que hacer aquí. Vamos a volver a, hemos dicho, el castillo de Mini. A ver. Hola, Mini. ¿Qué tal? Te traigo tus objetos dorados. ¿Me cambias algo, por favor? A ver. 57. Hostia, tío. Un lingote de oro. Por las 52. A ver, ¿algo más? No. Cuando tengamos 60, es decir, 3 más, nos da un brazalete meteoro. Brazalete meteoro, eso es buenísimo, ¿eh? Hostias. Vale, pues habrá que coger 3 más, chicos, ¿no? Muy bien. A ver, nos ha ofrecido... lingote de oro. Vamos a ver. Vamos a ordenar esto, que si no me vuelvo aquí loco para buscarlo. Vamos a ver. Lingote de oro.
Ah, lo tiene Riku, vale, guardado, perfecto. Vale, descripción: pesado fragmento de oro puro. Vale, os diré, como siempre, lo mejor que podéis hacer con esto. De momento, quedarlo, ¿vale? No lo vendáis, no lo utilicéis en mezclas. Como por ejemplo, se podía fabricar un hacha real para Yangus con esto. Hacha real o hacha de oro, me parece que era. Pero no lo utilicéis, porque estos lingotes son escasos, chicos, ¿vale? Y bueno, hay unas mezclas que son muy poderosas, que convienen crearlas, por supuesto, en lugar de hacer el hacha de oro o el hacha real. No me acuerdo si eran uno u otro, pero bueno, uno de los dos se queda, ¿vale? Pero ni lo vendáis ni lo uséis con esto. Ya os diré yo, por supuesto, la mezcla que se podrá crear con esto. Hasta entonces, pues, a la espera. ¿Vale? Y ahora, pues, bueno, vamos a volver. Para guardar, simplemente. Vamos otra vez a Arcadia. Vale. Y ya, pues, poco más, ¿no? Aquí ya vamos a dejar el episodio, chicos. Espero que os haya gustado. Tampoco hemos hecho mucho, realmente. Hemos averiguado, pues, que el cetro que tenía Jessica, que cogió por parte de Don Magus, pues, bueno, la ha maldecido completamente, ¿no? Y ahora está ahí loca. Está loquísima la tía, pero bueno. A ver si en los próximos capítulos averiguamos más cosas. La quitamos la maldición. En fin, lo que venga, lo que surja. Así que un saludo para todos, chicos. Comentar el capítulo, a ver qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Thank you.